Vamos a ministrar en Proverbios. Busquen en su Tanaj Proverbios. Proverbios 2, verso 4 y 5. Pasuquín 4 y 5. Cuando lo tengan, me dicen amén. Aleluya. Baruch Hashem, Yahweh. Bendito es el nombre de Yahweh. ¿Quién tiene Proverbios 2, 4 y 5? Baruch Hashem. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yahweh y hallarás el conocimiento de Elohim. Todos a una sola voz, hermanos, por favor. Amén. Aquí vemos dos palabras, una es buscar y otra es escudriñar. Una es buscar y otra es escudriñar, y son dos palabras que se refieren a algo muy diferente. Vamos al libro de Oseas, al libro de Oseas, y vamos al capítulo 6. Seas bienvenido a esta casa de oración. Nos vamos a deleitar hoy en la palabra del Eterno. Oseas 6, verso 3. Oseas 6, verso 3. Cuando lo tengan, por favor, hermanos, hermanas, me dicen amén. Aleluya. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Es decir, la lluvia del Ruach HaKodesh, que ya está cayendo ahora sobre el planeta entero, y para el remanente de la casa de Israel y para el remanente de la casa de Judá, será entonces que haya un despertar y realmente reconozcamos todos que Yahshua es Mashiach y sigamos las enseñanzas de la Torah. Ahora, en el Pasuk 1 y en el Pasuk 2 dice, venid y volvamos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará cuando salieron las tribus dispersas. En el Pasuk 2 dice, nos dará vida después de dos días. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y entonces se cumple lo que dice el Pasuk 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh, como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Es decir, la lluvia del Ruach HaKodesh no iba a ser para el primer milenio, no iba a ser para el segundo milenio. Iba a ser para este tercer milenio, y a ti y a mí nos tocó vivir estos momentos de lluvia tardía del Ruach HaKodesh. Por eso ahora en el mundo entero se está entendiendo la Torah, al menos parte del remanente. Los Kadosh no debemos de cansarnos de este esfuerzo, es decir, de buscar la Torah. Así como buscas hacer dinero, todos buscamos hacer dinero, pero vamos no por codiciosos, sino para llevar el alimento a nuestras familias. Aún más debe ser el esfuerzo por conocer la Torah de Yahweh. Así es de que, si va a iniciar, por ejemplo, el Shabbat, obedecer al Eterno y Él te recompensará en todo. Él te tendrá una gran recompensa si tú cumples con la Torah. Voy a decir algo importante. Anoten esta palabra, es una palabra hebrea con K, karet, es K. Es la fonética A-R-E-T, karet, karet. Quiere decir desconexión del alma con Elohim, desconexión del alma con Elohim. Cuando una persona está tibia, cuando una persona siente que ora y que sus oraciones no fluyen al cielo, cuando una persona alaba, exalta al Eterno y siente que su alabanza no sube al cielo, tiene karet. Es decir, una desconexión del alma con Elohim, y eso solamente lo puede producir el pecado. Cualquier tipo de pecado puede producir karet. Entonces nosotros no queremos eso. Nosotros queremos tener más comunión con Yahweh, más comunión con el Elohim de Israel, para tener no solamente su amor, sino sus brajot, sus bendiciones. Baruch Hashem. Buscar oportunidades de servir a Elohim con el mismo afán como para hacer el dinero y aún más. Voy a volver a repetir esto. Este tema se está grabando, pero vamos, si tú gustas anotar,
Tenemos que buscar oportunidades de servir a Elohim con el mismo afán como para hacer dinero y aún más. Es decir, si para hacer dinero tú y yo nos desvelamos trabajando cada quien en su trabajo, valga la redundancia, secular, aún más tenemos que tener más, valga la redundancia, poner más empeño para encontrar más oportunidades de servir a Elohim. Así que tú tienes un ministerio, hónralo, y los que no tengan ministerio, acérquense a la oficina pastoral y el Eterno en oración, en ayunos, nos dirá en qué vas a servir a Elohim. ¿Cuántos no van inclusive, voy a poner un ejemplo, a otra ciudad con tal de ganar plata, o sea, dinero? Voy a volver a repetir para que quede claro. ¿Cuántos no van inclusive, cuántas personas no van inclusive a otra ciudad para ganar más dinero? Esto implica salir a otra ciudad a trabajar, implica esfuerzos, desvelos, desmadrugadas, dejar a la familia unos días, cansancio, etcétera. ¿Y cuánto más entonces tenemos que invertir para buscar al Eterno Yahweh? ¿Se entendió? Si nosotros ponemos empeño en ir a otra ciudad inclusive, algunos tienen que salir de los hermanos y de las hermanas a salir a trabajar a otras partes de la República, y se desvelan, se cansan, etcétera, y eso es un esfuerzo, ¿cuánto más no tenemos que poner esmero, esfuerzo, desvelo, desmadrugadas para estudiar la Torah? Tú vas a entender muchas cosas hoy, yo también. Anoten esto, por favor, mis amados. Buscar es tratar de encontrar algo de lo cual no se tiene certeza. Buscar, porque ya vimos que en Proverbios están las dos palabras, buscar y escudriñar. Vamos a ver qué quiere decir buscar y qué quiere decir escudriñar. Buscar es tratar de encontrar algo de lo cual no se tiene certeza. Buscar es tratar de encontrar algo de lo cual no se tiene certeza. Me dicen amén, hermanos. Escudriñar es buscar algo que realmente se tiene la certeza de que existe. Entonces son dos palabras diferentes. Por eso en Proverbios nos dice que busquemos, pero también que escudriñemos. Baruch Hashem. Aleluya. A ver, busquen otra vez en su Biblia, mis amados, Proverbios. Esto es muy importante, porque vas a encontrar ahora en este tema que se va a compartir de la palabra de Elohim, de la palabra de Dios, de la palabra de Elohim, cómo puedes tú tener una conexión y no un karet, porque karet quiere decir desconexión del alma con Elohim. La persona ora pero no obtiene respuestas, no obtiene bendiciones, porque hay pecado en su vida. En Proverbios 2, verso 4 y 5 dice, si como a la plata la buscares. Entonces tú muchas veces sales a otra ciudad a buscar plata, a buscar dinero para tu esposa, para tus hijos. Y la escudriñares como a tesoros. Hay dos palabras aquí. Buscar quiere decir que se tiene la certeza de que algo existe. Que no se tiene, perdón, de que algo existe. Y escudriñar quiere decir que hay algo que existe realmente, que lo vamos a encontrar. Dice el Pasuk 5, entonces entenderás el temor de Yahweh y hallarás el conocimiento de Elohim. A ver, todos el 4 y el 5, mis amados. Amén. Entonces decíamos que buscar no se tiene la certeza de que existe, porque eso es buscar. Escudriñar quiere decir que sí lo hay. ¿Sí se entiende, hermanos? ¿Cuántos están acá? Aleluya. Ahora, fíjense muy bien cómo dice el Pasuk 4. Si como a la plata la buscares, es decir, que tú y yo nos desvelamos, hermano, porque los Bnei Israel tienen que ser muy trabajadores, tenemos que ser muy trabajadores, nos desvelamos trabajando, estudiando. Bueno, si eso hacemos para llevar dinero a la casa, para que nuestra esposa pueda ir al supermercado y darle de comer a nuestros hijos, ¿cuánto más tenemos que buscar el conocimiento de la Torah? Pero vamos a ir por pasos para que tú le vayas entendiendo al tema. Y dice, y la escudriñar es como a tesoros. Entonces hay dos cosas importantes, buscar y escudriñar, plata y tesoros. El tesoro es más que la plata. El tesoro es más que la plata. Voy a poner ahorita algunos ejemplos. ¿Se anotaron entonces la diferencia que hay entre buscar y escudriñar? ¿Seguro?
Aleluya. Ejemplo, número uno, buscar trabajo, buscar trabajo. Alguien puede regresar a casa y decir, no encontré trabajo, porque no tenía la certeza de que lo iba a encontrar. ¿Sí se entiende? Fue a buscar trabajo, pero regresó a casa sin haber encontrado el trabajo porque realmente no tenía la certeza de que lo iba a encontrar. Ahora, nosotros, los hijos de Elohim, tenemos que tener emuná. Eso es para los impíos. Para los Bene Israel, para los que están sellados con el bendito Ruach HaKodesh de la salvación de Yahshua, tenemos la certeza, aunque no es escudriñar, de que si tú buscas algo lo vas a encontrar. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Eso está en Lucas 11:9. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces, para los impíos, entonces está el grupo de los impíos, quiero ser muy explícito, el grupo de los impíos, la gente que no cree en Elohim, que no tiene fe, que no ora, que no nada, que no ayuna, que no cree en nada. Esa gente puede buscar trabajo, pero no lo va a hallar tan fácilmente, porque no tiene conexión con el Eterno. Tiene karet, que es una desconexión con el Eterno. Y estar desconectados del Eterno, no tener sus bendiciones, es estar perdido. Nosotros tenemos que tener una conexión, yahad, habíamos dicho el verbo, una comunión íntima con Yahshua para conseguir trabajo, bendición, salud, etc. ¿Cuántos van entendiendo, hermanos? Pero para eso es para los impíos, ellos buscan y no encuentran. Pero para un creyente, aunque no se tenga la certeza de que exista, si se insiste, se encuentra. Baruch Hashem, ¿vamos bien? Se está grabando el tema para que tú después puedas tener el disco y entonces analizar con más calma. Ahora, escudriñar, como número dos, escudriñar, te voy a poner un ejemplo. Un padre de una familia escondió un tesoro y dijo a sus hijos que a su muerte buscaran el tesoro. Entonces los hijos tienen la certeza de que hay un tesoro, y eso es escudriñar. Ellos tienen la certeza de que existe el tesoro. Ellos no van a buscar, ellos van a escudriñar hasta encontrarlo, porque saben que existe. ¿Sí se entiende, hermanos? Aleluya. Ahora, vamos a... Se insistiría tanto hasta encontrarlo. ¿Por qué? ¿Por qué se insiste en encontrar algo? Porque se tiene la certeza de la existencia de ese tesoro. Cada quien debe anhelar y estudiar la Torah. Cada quien debe anhelar y estudiar la Torah para aprender cómo ser un verdadero temeroso de Elohim. Es decir, las personas que estudian Torah se vuelven temerosos de Elohim, nada más al estudiar los Mishpatim. Si dice ahí que yo tengo que guardar el día de reposo, lo guardo. Sí, y es el Shabbat. Si dice que yo no debo de fornicar, ni decir mentiras, etcétera, etcétera, no robar, lo voy a cumplir. Voy a cumplir con los Mishpatim. Y entonces eso me vuelve temeroso, y entonces eso me da una conexión, Yahad, con el Eterno, una comunión íntima con Yahshua HaMashiach. Y entonces cuando yo le pido algo, o tú le pides algo, yo le pido algo, por su pura misericordia, más no porque seamos buenos y lo merezcamos, Él nos contesta, porque somos sus hijos. Pero si hay caret, que quiere decir una desconexión del Eterno, entonces por mucho que se pida, no se obtienen las bendiciones. Como se van a poner los tiempos próximamente, necesitamos tener yahad, una comunión íntima con Yeshua HaMashiach, para que si tú te enfermas, esperemos que nunca pues, pero si tú te enfermas, o tus hijos sean sanados por Yeshua HaMashiach. Que si escasea el trabajo, como se ve venir, por la yahad, esa comunión que tú tienes íntima con Yeshua HaMashiach, tú consigas siempre trabajo y tengas pan siempre. ¡Aleluya! Pero ¿qué pasaría si tenemos caret, si no somos temerosos del Eterno, si no escudriñamos, si no buscamos, no hacemos nada por estudiar la Torah? Fíjense muy bien lo que voy a ministrar. En el Sinaí, ¿en dónde dije? Cada quien recibió Torah según así lo deseó. Si gusten anotarlo, anótenlo. En el Sinaí, decíamos que Yahweh no es hombre
Tú y yo tenemos que respirar, lo ministraba en un tema anterior, para que yo te vaya pudiendo ministrar. Tengo que ir respirando y tengo que ir tomando aire que lleva oxígeno a mis pulmones y a mi cerebro para que yo no me desconecte. Es decir, que tengo que inhalar y exhalar aire para poder yo transmitirte una idea. Pero Yahweh no necesita eso. En el Sinaí, Él dio la Torá de una sola vez, porque Él no necesita respirar, porque Él es espíritu. Baruch Hashem, eso es algo importante. Entonces, en el Sinaí, cada quien recibió Torá según así lo deseó. Vamos a suponer que aquí hay un grupo de hermanos que tienen mucho deseo de aprender con este tema. Pero vamos a suponer que otro grupo de hermanos no tiene tanto deseo de aprender del tema. Entonces, cada quien va a recibir lo que desee. Si tú deseas aprender mucho de la Torá, eso vas a tener, porque Yahweh es bueno, es un Elohim bueno. Y Él te va a dar Torah. Baruch Hashem. Así que vuelvo a repetir. En el Sinaí, cada quien recibió Torah según así lo deseó. Porque Yahweh habló igual para todos, pero no todos captaron lo mismo. Ya veíamos en las parashah de la Torah que algunos se levantaron inclusive tarde. Y solamente Moshe, Aharón y un grupo de ancianos y de Bené Israel fueron los que desearon realmente escuchar la voz de Elohim en el monte Sinaí desde tempranito. Ahora, hay partes de la Torá que pueden llegar a interesar más que otras. Hay partes de la Torá que pueden llegar a interesar más que otras. Pero eso no significa que no amemos toda la Torá. Por ejemplo, hay hermanos que les gusta mucho que se les den estudios de escatología, estudios de los últimos tiempos. Pero hay hermanos que les gusta que se les den estudios de profecía. Hay hermanos que les gusta mucho que se les enseñe, por ejemplo, sobre lo que estamos viendo, sobre los cinco libros de Moshe. Pero vamos al Salmo 1, hermanos. En el Salmo 1 y en el verso 2, así que si tú vienes dispuesto hoy, vas a ser muy bendecido por Yeshua HaMashiach. Salmo 1, verso 2. Y entonces para nosotros es delicia la Torah, no hay ninguna carga en aprender Torah, porque Torah no solamente son los cinco libros de Moisés, sino es toda la Biblia, desde Bereshit hasta Gilgalut, desde Génesis hasta Apocalipsis. Salmo 1, verso 2, ¿lo tienen, mis amados? Sino que en la Torá de Yahweh está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Es decir, que meditamos día y noche en la Torá, ya no pensamos otra cosa. Claro, pensamos en nuestro trabajo y también en nuestros intereses, pero nuestro primer interés es aprender Torá. Porque aprendiendo Torá, yo sé que entonces voy a ser sabio. Tú vas a ser sabio, vamos a ser sabios. ¿En qué? En cómo nos vamos a conducir en esta vida para tener entonces la certeza, no de la salvación, sino de cómo podemos enseñar a otros Torah. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo todos los días le oro al Eterno, le digo que me dé más Jokmah para aprender más Torah, pero para también poderla transmitir. Yo todos los días le digo al Eterno, permíteme aprender más hebreo para que yo lo pueda transmitir. No es para presumir, en ningún momento es para presumir, porque si no estaríamos perdidos. Así es que la Torah de Yahweh es una delicia. El que no encuentra delicia en la Torá, entonces no puede tener yajad, porque solamente tienen yajad, una comunión íntima con Yeshua HaMashiach, los que meditan de día y de noche en la Torá y los que la desean, la buscan y la escudriñan. Baruch Hashem. Las otras personas tienen karet, es una desconexión. Por eso entonces, a nivel mundial, en el mundo cristiano, la gente a veces se emociona mucho y llora y alaba, pero después ya no viene a un culto, o vuelve a venir otro culto y tiene una desconexión. Hay karet, hay desconexión, no hay yajad, no hay comunión. La comunión, el yajad, la comunión nos da un apetito tremendo de aprender la Torá y de estar todo el tiempo en la casa de oración recibiendo Torá. Baruch Hashem. Aleluya. Ahora, fíjense muy bien. Si se busca, para los que les gusta anotar, el temor de Elohim se encuentra. Si se busca el temor de Elohim, se encuentra. Por ejemplo, una persona que busca temer a Elohim, estudia la Torá. La Torá
fue dada, los Mishpatim y los Hukim no fueron dados para que nosotros vivamos mal, fueron los mandamientos dados para que vivamos bien. El no fornicar da muchas bendiciones, porque aparte de que mantienes pura tu alma y tu cuerpo, te evita precisamente en el cuerpo infecciones venéreas. Entonces los mandamientos son para nuestro bienestar, no son para nuestro malestar. No son para molestarnos de parte de Yahweh, fue para dar libertad. Así es de que cuando salieron de Egipto, les dio la Torah para que fueran libres. Muchas gentes probablemente te pregunten a ti, en esa congregación prohíben muchas cosas. No, aquí no prohibimos nada. Aquí ministramos la Torah completita. Y cada quien sabe si la toma o la desecha. No se prohíben las cosas. Cada quien sabe si ama la Torah y dice, no fornicar, no fornico. No adulterar, no adultero. No mentir, no miento. Guarda el Shabbat, guardo el Shabbat. Son las indicaciones de Yahweh para nuestro bienestar, no es para nuestro malestar. Ahora, decía yo hace un momento, si se busca el temor de Elohim, se encuentra. Todos los que estamos aquí reunidos, nuestros niños, los maestros están cuidando a nuestros niños y enseñándoles Torah, debemos de buscar el temor de Elohim. Si realmente nos volvemos temerosos de Elohim, no pecamos y entonces tenemos shalom, tenemos paz. La persona que no tiene temor de Elohim, peca, y como peca, no tiene shalom. Y todo el tiempo está airado. En Efesios 4 dice Rav Shaul, Pablo, Rav Shaul dice, quítese de vosotros toda maledicencia y gritería. Entonces los hogares donde no hay yahad, comunión con Yeshua HaMashiach, todo el tiempo hay gritos y maldiciones. Pero en los hogares donde tememos al Eterno no hay gritos, hay amor, abrazos y besos entre papá, mamá e hijos. Baruch Hashem. Aleluya. ¿Cuántos hay acá? Amén. ¿Cuándo se encuentra el temor de Elohim? La respuesta es lógica. Cuando se busca. Si tú buscas el temor de Elohim, lo vas a encontrar. Tenemos que ser temerosos de Elohim porque es la única manera de guardar la santidad y es la única manera de tener la seguridad de la salvación. La mayoría de la gente tienen una actitud infame. Voy a volver a repetir esto porque es importante. La mayoría de la gente tienen una actitud infame. Nunca buscan el tesoro de la Torah. No les interesa la Biblia, no les interesa nada de la palabra de Dios. Les interesa más lo que diga un brujo, les interesa más lo que diga un periódico, les interesa más lo que diga algún homosexual en la televisión, pero no les interesa lo que diga el Rey de la Gloria, el Creador de los cielos y de la tierra, el único Dios que puede salvar, el Dios de Israel. Yahshua es su nombre. Entonces la gente es infame porque tiene aire para respirar, tiene comida, tiene bebida, tiene vida. El Eterno no se la ha quitado y le está dando oportunidad que se arrepienta, pero no lo busca. Prefiere cualquier otra información mundana y pagana. Entonces por eso decía yo que es una actitud infame. Otros piensan, bien, piensan bien y dicen, bueno, voy a estudiar Torah. Y empiezan bien, pero después abandonan el estudio de la Torah. Que ninguno de los que estamos aquí vaya a hacer eso. Si hemos entendido que hay que buscar la Torah, la instrucción de Elohim, desde el principio hasta el fin en la Biblia, en la Tanaj, tenemos que continuar así. Porque muchos a nivel mundial, ahorita que estamos ministrando por internet, han empezado bien, han empezado a buscar Torah, pero después abandonan el estudio de la Torah. ¿Por qué? Porque les parece aburrido. ¿Por qué? Porque quieren pecar. Quieren pecar. Y entonces eso, si ya estaban obteniendo yahad, comunión con Yeshua HaMashiach, van a terminar con karet, una desconexión total del Eterno. El Eterno ya no va a escuchar las oraciones, las escucha pero no las responde. Otros lo hacen todos los días pero sin entusiasmo. Es decir, otros estudian la Torah todos los días, otros pueden venir a los cultos todos los días de servicio que haya aquí en esta Kejilá, pero a lo mejor no es con el mismo entusiasmo, y entonces se vuelve a repetir lo de la historia del monte Sinaí. Yahweh dio la Torah igual para todos, pero no todos tuvieron el mismo deseo de obtener Torah. Tenemos que tener el deseo de obtener sabiduría, no para presumir, sino para vivir santamente y agradar al Eterno.
Así que vuelvo a repetir, otros pueden estudiar la Torah todos los días, pero no lo hacen con entusiasmo. Se puede alabar todos los días, pero no se alaba con entusiasmo. Y como se están poniendo las cosas, tenemos que alabar bien todos los días y estudiar Torah todos los días, porque el tiempo se está acortando. Y falta poco tiempo para que Yahshua HaMashiach venga por los que le amamos. Si nos dijeran a nosotros, hermanos, que en este cerro hay 10 costales de oro, es decir, que están escondidos esos 10 costales de oro en una parte de ese cerro tan grande, seríamos unos tontos si con 9 costales que halláramos de oro completo nos conformáramos. Escudriñaríamos y buscaríamos el 10º costal. Es decir, que no descansaríamos hasta encontrar el 10º costal. Porque si supiéramos entonces que hay 10 costales de oro escondidos en ese cerro, quiere decir que entonces vamos a escudriñar, no vamos a buscar. Vamos a escudriñar porque tenemos la certeza de que existen esos costales. ¿Quién va entendiendo, hermanos? Pero si ya encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no encontramos el otro, pero tenemos la certeza que está diciendo, no, ya con esto nos conformamos. No, no nos conformaríamos. No estoy hablando de la avaricia, sino que al saber que hay otro costal de oro, buscaríamos, escudriñaríamos. A eso se refiere Yahshua HaMashiach, de escudriñar las Escrituras, porque os parece que ahí tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Eso dijo Yahshua HaMashiach. Tú tienes que encontrar entonces. No se trata de buscar, porque ya sabemos entonces que aquí en la Biblia están las cosas que el Eterno quiere para ti y para mí. Hay 26,000 promesas en toda la Biblia. Tú no te conformes con 10,000, ve por las 26,000. ¿Cuántos hay acá? Aleluya. Ahora, el hecho de buscar, tenemos que hacerlo entonces, así como si buscamos la plata, dice Proverbios, así como tú te desvelas y hasta te duele la espalda a ti y a mí por trabajar, tenemos entonces que buscar así la Torah. Buscar. Buscar dónde me puedo yo ministrar. Eso es lo que está haciendo ahorita la gente por internet. Está buscando y localiza la página y entonces nos pide consulta y la gloria es para el Eterno. Ellos están buscando. Pero una vez que ya encontraron y una vez que saben que hay un tesoro, entonces empiezan a escudriñar. Son dos cosas diferentes. Voy a poner punto y aparte y voy a hablar de esto. Hay una parte importante en la vida, hermanos varones, que es la esposa. La esposa. Es muy importante que tú bendigas y ames a tu esposa. Vamos al libro de Coelet, vamos a Eclesiastés. Hay muchas mujercitas acá en nuestra congregación, en esta Kehilá, y muchas veces la esposa es la que lleva a los pies de Yahshua HaMashiach al esposo. En Eclesiastés, en Coelet 9:9, y ahorita les voy a poner... Les voy a decir, perdón, les voy a explicar el por qué puse el ejemplo de la esposa. ¿Cómo dice? Entonces vamos a leer, voy a leer Eclesiastés 9:9, Coelet, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, de tu vida, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Ahora, ¿por qué puse el ejemplo de la esposa? Los que tenemos esposa, nos desvelamos y trabajamos para que nuestra esposa tenga el sustento que por mandato de Yahweh nos toca llevar a la casa. No a la mujer, le toca al varón llevar el sustento. Eso es bíblico. Ahora, si tú, varón que me escuchas, hermano varón que me escuchas, casado, te afanas, como dice aquí, en tu trabajo, para poder llevar el pan a tu hogar, a tu esposa y a tus hijos, ¿cuánto más para estudiar Torah? Porque este mundo se va a acabar, esta vida es efímera, pasa rápido, pero la vida con Yahshua es eterna. ¿Baruch Hashem? Pero si nosotros no nos esforzamos por trabajar, por eso hemos ministrado muchas veces que al Eterno le desagrada la gente floja.
El Eterno se agrada con gente trabajadora. Leamos entonces la historia, o recordamos la historia de Abraham, Isaac y Jacob, y todos los Bene Israel que fueron aprobados por él. Así que si tú gozas la vida con la mujer que el Eterno te ha regalado, eso debes de hacer, gozar con ella. Pero si tú te afanas en tu trabajo, lo mismo debes de hacer para buscar la Torah, porque entonces no solamente le vas a llevar, varón que me escuchas, el pan para tu esposa, para tus hijos, sino le vas a llevar el alimento de la Torah. Y se va, tu esposa se va a enamorar de la Torah. Ahora vamos a suponer, hermana, que tú estás aquí y tu esposo no quiere venir porque no quiere nada con Yahshua y su Torah. Entonces, aunque a ti no te toca realmente trabajar en lo secular para llevarle de comer, pero sí te toca trabajar, buscar y escudriñar, sobre todo, de la Torah para llevarle eso a tu esposo. Y cuando estés cenando con él, le vas a estar hablando de la Torah y él se va a enamorar de la Torah. Cuando tengas los alimentos enfrente, no le tengas miedo a él, teme a Yahweh y ora por los alimentos y pídele a Yahshua que bendiga los alimentos. Porque puede ser que a veces a alguien se pueda acobardar y eso no lo quiere Yahshua HaMashiach, porque si lo negamos a él delante de los hombres, él nos le dará, negará delante del Padre Eterno. Entonces lo que tenemos que hacer, lo que tienes que hacer más bien, hermana, es que si ya le serviste su café, su sopa, o lo que tú quieras, según el desayuno, la comida o la cena, tú le digas, hijo, ¿no te gustaría que oráramos para que Yeshua HaMashiach, menciona su nombre, Yeshua HaMashiach, bendijera los alimentos? Probablemente te diga, déjame en paz con esas cosas. Pero a lo mejor no te va a decir eso. A lo mejor va a permitir que tú ores por los alimentos. Atrévete, hazlo todos los días. Aleluya. Si no, el Eterno nos va a reclamar algún día. Bueno, por lo tanto, con este ejemplo que yo te acabo de poner, no conformarnos con un mínimo de Torah y no descuidar el estudio diario de la Torah. No conformarnos con un mínimo de la Torah. Cada día queremos más instrucción de Dios, de Elohim, porque eso quiere decir Torah, más instrucción de Elohim. ¿Qué es lo que quieres, Padre Eterno, que yo haga? ¿Y qué es lo que te desagrada? No lo voy a hacer. Solamente voy a hacer lo que a ti te agrade. Entonces, no conformarnos, con un mínimo de la Torah y no descuidar el estudio diario de la Torah. Para los que tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, tú sabías, hermano, hermana, que teníamos varias materias, cada quien en la especialidad o en el estudio, en la licenciatura que sacó, pero teníamos que ir estudiando la clase del diario de cada una de las materias, porque si nos estancábamos, perdóname la expresión, un solo día y el profesor nos preguntaba la clase anterior y no la sabíamos, podíamos sacar una mala nota. Si eso fue para sacar una licenciatura en contaduría, en arquitectura, en odontología, en medicina, etcétera, ¿cuánto más será para la vida eterna que el Eterno, valga la redundancia, nos va a reclamar? Porque tenemos la Torah aquí. Tú la tienes ahí en tus propias manos. Así es de que los que tuviéramos o los que tuvimos la oportunidad de estudiar, sabíamos exactamente eso. Todos los días teníamos que estudiar las materias. Todos los días. Si nos atrasábamos un solo día después para reponer ese estudio y en los exámenes mensuales o los exámenes semestrales, por eso era tanto reprobadero, perdóname la expresión, porque la gente no le gusta estudiar. Pero a nosotros nos gusta estudiar la Torah y tú estás aquí para aprender Torah. Anoten esto que voy a decir porque es importante, mis amados. Cada ser humano tiene cerebro. Y se le ha asignado un estudio de la Torah. Por eso te decía que a algunos les gusta escatología y a otros profecía, etc. Cada ser humano tiene cerebro y se le ha asignado un estudio de la Torah. Si no lo hace, será un tonto. Estoy hablando de la gente a nivel mundial, Cada ser humano tiene cerebro, vuelvo a repetir, y se le ha asignado un estudio de la Torah. Si no lo hace, será un tonto, que con todo y cerebro se enterrará sin dar frutos. Voy a volver a repetir. Cada ser humano tiene cerebro y se le ha asignado un estudio de la Torah. Si no lo hace, será un tonto que con todo y cerebro se enterrará sin dar frutos. Es decir, cuando la persona llegue ya
ahí esté en el ataúd. Se oye fuerte, pero es así. Se va a enterrar, de todas maneras, con todo el cerebro, se va a pudrir ese cuerpo, porque ese cuerpo es corruptible. Y nunca dio frutos. Pero tú no, mi amado, tú no, mi amada hermana, en Yeshua HaMashiach. Porque tú amas a Yeshua HaMashiach y amas su Torah, y por lo tanto vas a dar frutos. Y si algún día el Eterno nos llamara antes de que venga el gran rescate, nos van a enterrar, pero nuestra alma estará con Yeshua HaMashiach. Y aparte habremos llevado frutos para su gloria. Pero el que no, entonces será un tonto. Un tonto es aquel que destruye aquello que le dan. Si gustas anotar la definición, un tonto es aquel que destruye aquello que le dan. A ti te dio unos pulmones el Eterno y te los dio sanos. Pero si fumas tú y yo, seríamos tontos porque destruiríamos nuestros pulmones. A nosotros nos dio nuestro intestino, nuestro estómago, etcétera, pero si abusamos del picante, lo estamos destruyendo. Y entonces seríamos tontos. Un tonto es aquel que destruye aquello que se le da. Ahora, ¿cuánto más no en lo espiritual? Si se le ha dado una parte de la Torah a cada uno de los humanos, pero no la quieren aprovechar porque no les interesa la santidad. Guardar la Torah les interesa pecar. Les interesa pecar. Y entonces es así en cuanto una persona se puede considerar tonta. Un hermano en Yeshua HaMashiach jamás será tonto. Un hermano en Yeshua HaMashiach jamás será tonto. Porque lo dice el mismo Yeshua HaMashiach, que no le digamos tonto a un hermano. A cualquier hermano en Yeshua HaMashiach a nivel mundial, no le podemos llamar tonto. No le debemos llamar tonto, porque entonces nos estaríamos acarreando una maldición. Para los que les guste anotar, hermanos, nuestros días están numerados por el Eterno Yahweh. Nuestros días están numerados. Él sabe cuántos días vas a vivir tú y cuántos días voy a vivir yo, si no viene antes en el gran rescate. Nuestros días están numerados por el Padre Eterno. No creas que para el Padre Eterno hay una casualidad de que nosotros muramos. No, Él es el que llama al Espíritu y Él sabe cuántos días nos va a dar de vida. Si yo supiera que voy a morir mañana, no estaría yo perdiendo el tiempo, por eso no estoy perdiendo el tiempo. Estudiamos Torah y trabajamos en lo secular. Baruch Hashem. Aleluya. Entonces, si nuestros días están numerados por el Padre Eterno, por lo tanto, no desperdiciar un día de vida. Un día de vida no lo debemos desperdiciar. Porque si supiéramos cuántos días nos quedan de vida, ¿estaríamos haciendo lo que estamos haciendo? Si tú, hermano, hermana que me escuchas, supieras cuántos días te quedan, vamos a suponer que te quedaran, o a mí me quedaran, un mes de vida, ¿estaríamos haciendo las mismas cosas que estamos haciendo o apretaríamos el acelerador para evangelizar más? Si alguien todavía titubea entre la santidad y el pecado, estaría haciendo eso. Solamente un tonto seguiría pecando, sabiendo que le quedan 30 días de vida. La gente a nivel mundial es tonta. No estoy hablando de hermanos en Yeshua HaMashiach. Porque sabiendo que tienen un cáncer terrible, que va avanzando el cáncer, o un SIDA, la gente no se quiere arrepentir, sabiendo que sus días están contados. Y en lugar de que se arrepienta y pida perdón al Eterno por todas las tonterías que hizo, se siguen revolcando más en el pecado, porque están llenos de demonios. Pero los Bené Israel, los que amamos a Yeshua HaMashiach, como no somos tontos y sabemos que nuestros días están numerados por Yahweh, aprovechamos el tiempo al máximo. Por eso todas las conversaciones que sean vanas, hay que desecharlas y dedicarnos a la oración, al estudio de la Torah. Aleluya. Voy a ministrar algo que ya había yo compartido con ustedes. Todos trabajamos por comida, abrigo y techo, por si gustas anotarlo. Por comida, abrigo y techo. Pero solo por el estudio de la Torah y por practicar la Torah, porque dice el Padre Eterno, a través del Cohen, que no solamente quiere oidores, sino hacedores de la palabra. Es decir, oidores y hacedores de la Torah. Entonces, solo por el estudio de la Torah y practicar la Torah, seremos vestidos.
vestidos celestialmente para estar dignos de presentarnos ante el trono de gloria de Yahshua. Voy a volver a repetir eso. Solo por el estudio de la palabra de Elohim, que es la Torah completa, la Biblia completa, y practicarla, seremos vestidos celestialmente para estar dignos de presentarnos ante el trono de gloria. Por eso dice Yahshua HaMashiach en Lucas 21:34-36, no se embriaguen, estén despiertos, velen, para que sean dignos de escapar de las cosas que van a venir, que van a suceder. ¿Qué? La gran tribulación, la ira de Elohim. Entonces tenemos que estar dignos. Cuando una persona, por eso Yahshua HaMashiach pone el ejemplo, cuando ya están las cenas, ya está la cena, y descubren que hay alguien que no tiene ahí ropas dignas, si recuerdan. Dicen, ¿por qué estás así? No tienes ropa digna. Átenlo y échenlo fuera a las tinieblas. Es decir, que el ejemplo es este, nadie se va, perdóname la expresión, nadie se va a colar al cielo. Nadie se va a meter de refilón, pero el Eterno es sabio y por eso nos da esa parábola. Que nadie va a entrar al cielo si no tiene unas vestiduras dignas. Y las dignas son llevar los mitzvot de Hashem Yahweh, llevar los mandamientos de Yahweh. Una persona que no guarda los mandamientos tiene una vestidura indigna. Por lo tanto, ese no puede ser rescatado, por lo tanto, ese no es salvo siquiera. Baruch Hashem. Imagínate el trono de Yahweh, imagínate el trono de Yahshua HaMashiach, porque es el mismo Elohim, y alguien vestido con harapos, etcétera, 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 por una vida pecadora, pues será puesto en su presencia, pero para mandarlo al mismo infierno. Anoten lo que voy a decir, hermanos. En el cielo nos alimentaremos celestialmente, valga la redundancia, porque ya dijimos que aquí trabajamos por comida, abrigo y techo. Y según tú guardes la Torah, aquí tendrás comida, abrigo y techo en el tercer cielo. Una persona que no guarda la Torah, una persona que no guarda los mandamientos, una persona que hace cosas feas, que desagrada a Yahweh, no puede tener ni comida en el cielo, ni abrigo, ni techo. Porque todo lo que hay en el cielo es reflejo aquí en la tierra. Por ejemplo, la menorá, que ya explicábamos ayer, que es la letra Shin. Shin, de Shem, de Hashem. Por eso la menorá representa el nombre bendito del Eterno. ¡Aleluya! Ahora, vuelvo a repetir. En el cielo nos alimentaremos, valga la redundancia, celestialmente. Si alguien no mostró interés por el alimento de la Torá, ¿qué piensa que hará en el cielo? ¿Siquiera entrará? Viene la pregunta. Si alguien no se interesó por guardar los mandamientos de Elohim, no se interesó por aprender de la Biblia, ¿qué piensa que hará en el cielo? Yahweh, Yahshua, dice que Él nos va a dar en el cielo de comer del árbol de la vida. Eso dice en la Biblia, que Él va a dar a los salvos de comer del árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Él es mismo. Él es la Torah viviente. No va a haber luces porque Él es la luz. ¡Aleluya! Bueno, entonces si alguien aquí en la tierra no buscó, no escudriñó estudiar la Torah y hacerla, si aquí dice no fornicar, no fornico. Si dice no robar, no robo. Y entonces, si alguien pretende entrar al cielo de refilón, no se puede. La gracia barata no existe, como se ha ministrado durante 2 milenios. Por eso estamos en la madrugada del tercer día y cantamos la alabanza de que son los días como los días de Elías. Sobre eso vamos a ministrar algo el miércoles, algo muy profundo, pero vamos. Yo quiero que tú vengas el miércoles para que aprendamos juntos muchas cosas sobre escatología. Ahora, si alguien no mostró interés por el alimento, ¿cómo pretende que el Eterno le dé alimento del árbol de la vida, que es Él? ¿Sí se entiende, hermanos? Si alguien no le interesó la Biblia y la vio
pero no le hizo caso. ¿Cómo pretende entrar al cielo? Aquí en la tierra trabajamos para obtener alimento. Bueno, en el cielo Yahshua nos va a dar de comer del árbol de la vida. Si alguien no se interesó por la Torá, lógico que no va a entrar al cielo. Y lógico que no va a tener acceso al árbol de la vida, que es Yahshua. ¿Sí se entiende? Sí se entiende. Por eso en Apocalipsis dice que la tercera parte de la humanidad va a morir en esta forma, que la otra tercera parte de la humanidad va a morir en esta forma, que la otra tercera parte de la humanidad va a morir en esta forma, con catástrofes en la gran tribulación y en la ira de Elohim. ¿Por qué? Porque no les interesa la Torah, no les interesan los mandamientos. Ellos ahorita se burlan y se mofan, pero viene el Eterno pronto. Así que si tú y yo trabajamos aquí por el alimento físico, para, valga la redundancia, alimentar nuestros cuerpos, ¿cuánto más nos debemos de preocupar por alimentar nuestro espíritu? Porque nuestro espíritu vuelve a Elohim, nuestra alma es la que es salva y el cuerpo se pudre. Él nos dará un cuerpo transformado. Estando en la cuarta dimensión también comeremos, porque hemos ministrado que Elohim y los dos ángeles, los dos malachim, comieron con Abraham, pero ellos están en la cuarta dimensión. Ahora, vuelvo a repetir, tú trabajas y entonces te esmeras por llevar alimento a tu casa. ¿Cuánto más, hermano precioso, preciosa en el Eterno, trabajar en las cosas de la Torá para llevar el alimento de la Torá a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos que no quieren nada con la Torá? Porque no hay otra forma de entrar al cielo. Solamente creyendo que Yahshua es Mashiach y obedeciéndole. Eso está en Hebreos 5:9. No vamos para allá, lo hemos ministrado. Vamos a leer Nehemías. Vamos a Nehemías, hermanos. Mi alma te alaba, Yahshua. Nuestra alma no se cansa de alabarte. Aleluya. En Nehemías vamos a leer el capítulo 9 y el verso 6. Nehemías 9, verso 6. Cuando lo tengan, me dicen amén, hermanos. Tú solo eres Yahweh. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Si los ejércitos de los cielos le adoran, ¿quiénes somos nosotros para no adorar al Rey de la Gloria? Recuerda, hermano, cuando en esta pantalla pusimos la imagen de la Kejilá, de la congregación vía satélite. ¿Sí recuerdan eso? Amén. Entonces, miren, no sabemos a qué altura esté ese satélite donde tomaron esas fotos. Pero lo que sí podemos saber es que pudimos ver el techo de la Kejilá, el árbol ese grandote, muy, muy, muy bonito, ese otro árbol y hasta la zona de la grava. El Eterno está en el tercer cielo. Eso está más allá de toda imaginación que podamos tener. Si de un satélite que pudo fotografiar el planeta, pues ya todo lo tienen preparado para el reino del anticristo, el antimashiach, y se veía la congregación, ¿cómo nos veremos tú y yo desde el satélite? Como puntitos. ¿Sí o no? ¿Cuál se deja? Ahora, ¿cómo entonces desde el tercer cielo el Eterno sabe cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros? Porque Él es el Padre de la eternidad, como ministrábamos el día miércoles. Baruch Hashem. Ahora, si entendemos esto, que el techo de la Kejilá se veía así de chiquito, nosotros entonces seríamos puntitos.
Y entonces, ¿por qué tendremos que ser orgullosos? No somos nada ante el Eterno, no somos nada. Por su misericordia nos ve y por su misericordia nos salva. Y por su misericordia nos va a rescatar antes de la ira. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así es que no es como ministrábamos ayer, no es como cantan, no es como predico, eso no vale nada, la palabra sí. No es como tú cuidas a los niños y los enseñas, no es como tú danzas aquí, varón, y hermano, hermana, no es como cada quien hace aquí las cosas. No somos nada ante el Eterno, pero por su pura misericordia Él nos ve. ¡Aleluya! Por eso el rey David escribió en el Tejilín, en el Salmo 8, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Él sabe perfectamente si tú y yo pecamos. Él sabe lo que estás pensando ahorita. Él sabe lo que yo estoy pensando ahorita. Él lo sabe. Él sabe la intención de nuestro corazón. Él sabe cómo manejamos nuestros negocios. Si manejamos nuestros negocios limpiamente o de una manera que no le agrada a Él. Él lo sabe, perfectamente Él lo sabe. Él sabe si pagamos impuestos. Porque es una obligación de todo ciudadano pagar impuestos. Él lo sabe. Él sabe todo. Queremos entonces, Yahad, tener una comunión con Él. Entonces cumplamos con todo lo que Él manda aquí en la tierra. No queremos una desconexión, un caret, porque entonces desconectados de Él no hacemos nada, no podemos hacer nada, porque Él lo dice. Sin mí nada podéis hacer. No podemos hacer nada, hermano. Tú y yo vivimos por gracia de Él. ¡Aleluya! Vamos al Salmo 78, verso 25. Salmo 78, verso 25. Mira cómo te ha saciado a ti y a mí, que a veces hasta nos pasamos de peso. Salmo 78, y esto no es para que nadie se ofenda, porque el primer pasado de peso soy yo. Salmo 78, verso 25. Cuando lo tengan me dicen amén. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida. ¿Hasta qué? Hasta saciarles. A ver, todos a una sola voz. Amén. Por eso el Eterno todavía cuando tenían la carne entre los dientes los mató. Ya lo estudiamos en la Torah. Porque antes de darle honra, gloria, alabanza al rey, solamente les interesaba saciarse. Y entonces, ¿cuánta gente ahora no come hasta saciarse, hermano? Y deben hasta saciarse, acabar borrachos, embriagados totalmente. Pero no recuerdan nada, que todo lo creó el rey de la gloria. Y lógico, pues ¿cómo le van a dar honra, gloria, alabanza al rey? No, nada, no le dan nada. El Eterno nos pide todo. No son tus pasos de danza los viernes. No es que tú dances más bonito que el otro. Tú danzas para el rey y se acabó. Aleluya. Si de veras lo crees, así siempre hazlo y tendrás Yahad, comunión con Yeshua HaMashiach. No se trata de tener competencias. No se trata de tener competencias porque Rav Shaul dice, ellos corren los estadios para una corona incorruptible, pero nosotros corremos para una corona, ellos para una corona corruptible, nosotros para una corona incorruptible. La corona de la salvación. Pero ahorita vamos a hablar, ya hablamos de las coronas en alguna ocasión. Ahora, para los que les guste anotar, por lo tanto, el alma es evidente que necesita ser alimentada después de abandonar el cuerpo. Esto es muy importante, mis amados. El alma es evidente que necesita ser alimentada después de abandonar el cuerpo. Sí se entiende, ya no vamos a comer pan de la tierra, vamos a comer del árbol de la vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El alma, para los que les guste anotar, voy a volver a repetir con mucho gusto, es evidente que necesita ser alimentada después de abandonar el cuerpo. Entonces, si una persona aquí en la tierra, hermano precioso, preciosa en el Eterno,
No le interesó la Torá, no le interesó la salvación, hizo lo que quiso, hizo negocios chuecos, tracaleros, mentirosos, roba, etcétera, 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 etcétera. Ese es su alimento aquí en la tierra, eso es lo que quiere de alimento, no quiere los mitzvot, no quiere los mandamientos de Yahweh. Esa persona lo que le interesa es saciarse de cosas materiales. Bueno, lógico que su alma va a tener que ser alimentada en el cielo si es que quiere llegar. Así es de que para nosotros es muy importante, pongan atención hermanos, alimentarnos de la Torah de Yahweh desde ahorita. Bendito es su nombre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si nos alimentamos desde ahora con la Torah, cuando lleguemos al cielo, el Eterno nos va a dar Torah. Porque Él nos va a dar de comer del árbol de la vida. Pero una persona que su alimento fue el sexo, la lascivia. Lascivia es querer tener relaciones sexuales con muchas mujeres o con muchos hombres. La embriaguez. Cualquier tipo de pecado, mi amado hermano, si eso es su alimento aquí, ¿cómo va a entrar al cielo? Su alimento está preparado en el mismo infierno. Y sabías, hermano, lo dice la Biblia, algún día que hablemos cosas más profundas, las almas en el infierno están desnudas. Las almas en el infierno están desnudas, no tienen ropa. Y es evidente entonces que las almas que están en el cielo tienen túnicas blancas de lino fino, blanco y resplandeciente. ¡Aleluya! Y ahí no se apaga el fuego, tampoco el gusano. Las personas que han tenido heridas alguna ocasión, el ejemplo que les voy a poner es muy, muy, muy feo, pero bueno. Algún día me llevaron una mujer que olía muy, muy desagradablemente, una enfermita. Y le dije a los familiares, ¿qué es lo que pasa? Doctor, es que le salen gusanos de adentro. Se le estaba pudriendo la matriz y tenía gusanos adentro. Entonces yo dije, nunca había visto un caso de esto, eso fue hace como 20 años. Dije, ¿qué es esto? Tuve que ir a la veterinaria y comprar matagusanos. Y tuve que contratar a un anestesiólogo y decirle, ¿sabes qué? Adormece esta pobre mujer porque no va a aguantar. Pero tenemos que limpiarla de gusanos. Se estaba pudriendo en vida. El anestesiólogo le tuvo que poner una raquia, que realmente bloqueo epidural, ahora se llama así, es así ahora, la otra era otra técnica. Y yo me tuve que poner varios cubrebocas y demás, y triple guante, y con una jeringa de acepto, que son jeringas especiales, tuve que estar vaciando el matagusanos hacia adentro para matar todo eso. Salieron miles y miles y miles de gusanos. Al poco tiempo la mujer murió, porque era un cáncer ya muy avanzado. Yo digo, Padre, después cuando yo me convertí, y ahora más que amamos la Torah de Yahshua, si eso es en vida, ¿qué será en el infierno? Porque en el infierno dice Yahshua HaMashiach que el gusano no se apaga, no, el fuego no se apaga y el gusano no muere. Y esta mujer, perdóname la expresión, pegaba de gritos porque sentía que los gusanos le comían. Y así era porque estaba sangrando. En otra ocasión me llevaron un enfermo. Yo decía, doctor, le salen gusanos por la nariz. ¿Pero cómo es posible eso? Sí, le salen gusanos por la nariz. Y yo me quedé esperando a ver si asomaba alguno, tomé un aparato, vi y empezaron a salir gusanos. En esta parte de la cara, mis amados hermanos, tenemos los senos paranasales, son frontales, hemorroidales, esternoidales, maxilares, son huecos donde se acumula el moco, y el moco es necesario, pero malo cuando ya se tapan los senos paranasales, tiene una sinusitis. Este enfermo tenía gusanos en los senos paranasales, y yo tuve que emplear un método, dije, yo no, en aquel entonces no conocía al Eterno, pero bendito sea su nombre que